Hola, claro, tiene un montón de... On your mobile, when you are on, ¿vale? And you can choose here, camera. Words or sentences with many, with different, with several words. And also there are some... Okay, this is the basis of the... It becomes really difficult to follow the discussion because if many people are tweeting at the same time, many tweets are coming, and it gets really hard to follow all the information. How? Using the hashtag? Yeah, using the hashtag, so we can see. This one normally comes from the menu button from your mobile when you are on, ¿vale? And you can choose here camera, so you can choose, it depends on models. Some models can have a front camera. Recording offline, do you, I'm assuming it just stores the file on your telephone, right? When you're recording offline, it just stores the file on your telephone. On the telephone, so is it something that is useful to do in situations where you're not entirely sure whether it's a good idea to be filming or not? I mean, or will it automatically upload as soon as you're connected? Antes, archivo. Sí, sí, pero... Pues, no. Va, abre un poco esto. Sí, sí. Maybe without the editor. Bueno, esto es off topic. Ahí va. Aquí. It might be without the edit. On the Estamos edit. Investigando, a ver. Para el norte, espero poder hacer algo desde ahí y echar una mano. Parte del equipo de Barcelona, y en Barcelona somos un equipo un poco más grande, como veis. Y aparte de que somos un equipo más grande, hacemos bastantes talleres y convencemos bastante a la peña. O sea, en toda Mani se me acercan dos o tres personas preguntándome cómo va esto y tal, y hacemos talleres rápidos en 2 segundos casi. Nos bajamos y les explicamos. Nada, hoy ha sido la jornada de trabajo del grupo de derechos. Nos hemos juntado aquí un montón de gente en la morada y yo en realidad he sido el actista, el que ha tomado acta, el relator neutral, que ni siquiera ha participado en este grupo. No tenía muchas ganas de lo que había salido. Y bueno, se ha hecho una apuesta en común de los 10-12 talleres que se han hecho a lo largo de los días en torno a derechos, que había desde derechos a la vivienda, problemas de raza, alternativas. Bueno, es verdad que era un espacio muy amplio, muy complejo de poner en común, ¿no? Se ha hecho un grupo de trabajo en el cual se han volcado todas las propuestas, 4 propuestas por grupo, y la idea era poder producir un número menor de propuestas para llevar mañana a la Asamblea General de Agora 99, de todos los derechos. Y lo cierto es que no se ha llegado a un acuerdo de cómo reducirlas, sintetizarlas, sumarlas, amplificarlas, sino todo lo contrario, al final se ha decidido llevar todas. Después de una sesión bastante tensa en la cual básicamente ha habido un debate sobre si nosotros estábamos tratando de
fabricar una jerarquía, una prioridad sobre cuáles eran las propuestas más interesantes o si todas ellas tenían algún valor. De hecho, ha habido un asunto bastante preocupante, yo creo, en el cual la metodología planteaba que se pudiera opinar sobre, o que tú te fueras pensando, qué pensaban los demás compañeros europeos de tu propuesta, por ejemplo, de resistir el heteropatriarcado, haciendo un mapeo de las organizaciones pro vida europeas. No que fuera o no fuera a la asamblea, sino saber lo que se pensaba. Y había otra propuesta de una asamblea política tradicional, que de hecho creo que ha sido un poco lo que ha llegado, es mi opinión, lo que ha llegado a bloquear la situación de trabajo, ¿no? Sino que no había un deseo de ponerse a hacer una asamblea política tradicional. Entonces, lo que se ha tomado en decisión, casi también por cansancio en parte, puesto que ha sido una sesión bastante trabada, ha sido llevar todas las propuestas mañana a la asamblea, propuestas que tienen que ver con justicia, con bienes comunes, con la nueva Carta de Derechos Sociales, con, bueno, de derechos digitales, que al final se convirtió en escuchando a los derechos a los movimientos sociales, crisis de los saberes, alternativas, resistiendo el heteropatriarcado, los derechos de vivienda, paz y desarme, renta básica y la doctrina del shock. Y lo más relevante, bueno, lo más relevante, a mí uno de los asuntos que me ha interesado es que hay un montón de propuestas para el 14N, para desbordar la huelga, que esa es una visión que yo creo que todos los compañeros tenemos de Europa, ¿no? Que la huelga del 14N tiene que poder ser desbordada desde otro punto de vista. Y luego también el gran debate que puede haber dentro de los movimientos al respecto de poder o no poder fabricar una carta de nuevos derechos sociales europeas. Si es el problema es la carta, si el problema son los nuevos derechos, si el problema es qué incluye. Bueno, ha sido un asunto muy controvertido y se ha debatido esta tarde aquí bastante. ¡Uf! Casi me desmayo. Película habla sobre la marcha que pasa a Bruselas, a Madrid y Madrid, perdón, a Barcelona, a Madrid y Madrid a Bruselas, pero no habla directamente sobre la marcha, pero más habla sobre de cuando gente unidad en junto y trabaja en junto. Y una cosa muy caleidoscópica con mucha música, que no es de entro, no habla sobre problemas de economía, no había muchas ideas de política, pero presentar a la gente que buscar una, no sé, ahora cuando yo tengo de cámara enfrente de yo es diferente. Una cosa que me hice en principio, cuando empezamos documentación todo, que pasar en acampadas, no tenemos una idea para hacer película, pero con tiempo, cuando escribamos una cosa de marcha y grabamos cosas de la marcha, una cosa un poco más lírica, más romántica. No es, es posible podemos hacer una película sobre eso. Porque no es solo lírico, pero también tiene una cosa muy, muy bonita que, de forma de protesta. Porque podemos protestar en muchas diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a la calle, hacemos canciones, ocupamos el banco, no sé, we are shouting on the street, pero esto es como marchar y encontrar con la gente directamente. No hacemos cosas en internet, no hacemos cosas solo con las banderas en la calle, pero vamos a encontrar con la gente en sitios pequeñitos y como we start, can I, puedo hablar en inglés, ¿no? Y provocamos todo el mundo para pensar en junto y buscamos por solución en junto. Yo creo que, por ejemplo, de una manera de movimiento que no hay un líder es muy buena porque él da una responsabilidad para de todos. Y esto que creo que de pueblos pequeñitos tengo una idea, esto que pasa en ciudad grande, ellos pueden decidir, pero no. En este momento, cuando vamos de sitios pequeñitos, todo el mundo es dentro, provocar también por el crecimiento y tiene responsabilidad también. La marcha da responsabilidad de gente que vive en sitios donde cosas siempre no pasan como en ciudades grandes, más grandes. Menos internet, menos programación, que está muy bien, o sea, toda la información es genial. Pero en la calle pasan mil cosas y seguro que en cualquier ciudad, no solo en Madrid, no solo en Barcelona, en Cáceres, en Cuenca, da igual, en todas las ciudades pasan cosas realmente y hay gente moviéndose. Si te interesan estos temas, cualquiera que esté metido en internet, porque seguro que hay muchos que están
que se informa de todo esto y estará muy indignado, bueno, pero en su foro interno delante de la pantalla, que seguro que hay gente organizada y gente que puedes conocer o muy cercana en tu ciudad, en tu pueblo, donde sea, que y vivir esto de una manera un poco más real. No estoy diciendo que el internet no sea real o la información digital no sea real, puede ser real, pero vivir esto un poco de manera tú a tú. Si algo hizo el documental es que la información tú a tú y las cosas, las emociones se transmiten mucho mejor con una persona delante que ha vivido una experiencia y que te la cuenta, que te anima a hacer algo, o que tú haces o que tú le cuentas a otro, se ve mucho mejor que delante de un monitor. Eso es un poco lo que pienso. Bueno, pues en el encuentro de Agora 99, lo que hemos... Es un encuentro que nace en una iniciativa en Bruselas que se llama Blockupy, que lo que... digamos que después del encuentro se propone que haya un nuevo encuentro europeo unos meses después para seguir trabajando en las redes que se han encontrado allí, y se propone que sea en Madrid, un poco por toda la explosión de lo que ha supuesto el 15M y como la forma de trabajo que se estaba poniendo en marcha. Entonces digamos que se juntan como dos tipos de realidades de movimiento europeo que vienen digamos de los ciclos del movimiento antiglobalización, del movimiento contra la guerra, etcétera, redes también en algunos lugares como Italia, por ejemplo, de centros sociales, con la composición más 15M, digamos, y de funcionamiento como más en red, ¿no? Entonces en esa mezcla pues componemos esta historia del Agora 99, que básicamente en estos tres días que ha durado ha funcionado a partir de tres ejes: un eje de derechos, un eje de democracia y un eje de deuda. Cada uno de los ejes ha tenido bastantes talleres de trabajo donde se han desarrollado digamos trabajo concreto o debates concretos desde procesos de lucha, y luego ha habido como una reunión de cada uno de los ejes para proponer trabajo común y agenda común. Entonces ahora, hoy que es el último día del taller, se está desarrollando la asamblea de cierre, y de alguna manera de lo que se trata es de combinar acciones comunes que podamos desarrollar desde las diferentes redes, sea convergiendo en un punto o de manera descentralizada, y procesos concretos que ayuden a desarrollar estas redes de trabajo europeas. Lo que se está haciendo es que cada grupo va presentando sus conclusiones, el trabajo que ha hecho, como por ejemplo se ha presentado el trabajo de deuda, hablando todas las cuestiones que tienen que ver con la auditoría. Han elaborado un documento de rechazo a las políticas de deuda y del endeudamiento en torno a la idea de no pagar. O el eje de democracia, que está proponiendo el lanzamiento de una serie de herramientas colaborativas y de unas cartas, una primera carta de rechazo a las políticas de austeridad y a los responsables de las políticas de austeridad, y una segunda carta elaborada colectivamente en torno a la cuestión de los bienes comunes y de la defensa de los bienes comunes, como puede ser la salud, la vivienda, el derecho a la ciudad, la renta, todo lo que tiene que ver con los derechos de la economía de cuidados, toda una serie de cuestiones fundamentales para elaborar procesos constituyentes a diferentes niveles en Europa. Y por ejemplo, en el eje de derechos se ha estado trabajando mucho la idea de una carta de derechos sociales a nivel europeo, o cuestiones por ejemplo de resistencia heteropatriarcal. Y digamos que a la vez que ha sucedido este encuentro, ha habido también como pequeñas redes paralelas, ¿no?, a los encuentros, que se han empezado a organizar, como por ejemplo una red de desobediencia civil o una... o gente que va a ir al próximo encuentro del Foro Social Europeo, que va a ser en Florencia, y que han empezado a trabajar
juntas para, de alguna manera, llevar la metodología que hemos seguido Ágora en Ágora a un espacio de allí. Y este es un poco la perspectiva. Se está hablando, aunque todavía no está cerrado, como de una serie de fechas comunes. Por ejemplo, se hablaba de, en torno a mayo, hacer una serie de acciones descentralizadas en Europa, pero esto es justo lo que queda por cerrar. We'll be right back.